Después del éxito del juego de Naughty Dog, exclusivo de Sony, The Last of Us Parte 2, que vendieron más de 4 millones de copias en los últimos primeros días y favorito a ganar el premio a juego del año, llegó la PlayStation 4 superando los 110 millones de consolas vendidas, todo un récord en el mundo de los videojuegos. Por ello, les traigo en esta lista los videojuegos más vendidos en la historia, sumando todas las plataformas en las que están disponibles. Ya que sabemos que los videojuegos poseen cada vez más gráficos realistas y en la industria ha crecido a pasos gigantescos, pero con lo que respecta a ventas parece que en los viejos clásicos aún pisan muy fuerte. Número 16. Grand Theft Auto San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas es un videojuego de mundo abierto desarrollado por Rockstar North y publicado por Rockstar Games. Fue confirmado oficialmente en marzo del 2004 y este, GTA San Andreas, fue lanzado por PlayStation 2, aunque posteriormente se publicaron distintas versiones, tanto para videoconsolas de sexta, séptima y octava generación, así como ordenadores, dispositivos móviles y teniendo ventas de hasta 28 millones de copias vendidas. Número 15. The Witcher 3. Las ventas totales de The Witcher 3 se acercaron a los 30 millones de copias y en 2019 han sido el año con más éxito del juego, a excepción del 2015 cuando se puso a la venta. En esto sin duda ha influido el estreno de la serie de Netflix a finales de año, que volvió a impulsar el interés en el brujo y lanzamiento de la versión para Nintendo Switch. Número 14. Diablo 3, Segador de Almas. Blizzard y su juego de Diablo 3 ha alcanzado más de 30 millones de unidades, la cifra presentada a la venta obtenida tomando en cuenta todas las plataformas en las que se encuentra disponible el título, incluyendo las ventas digitales y expansiones. Número 13. Red Dead Redemption 2. Aunque Rockstar Games se enfrentó a cambios, sigue siendo una fábrica exitosa que compensa la escasez de lanzamiento con unas ventas millonarias de sus juegos que mantienen el ritmo durante muchos años. Y en el caso de Red Dead Redemption 2, hablamos de 31 millones de copias, que gracias al lanzamiento reciente de la versión para PC, casi todo habla de su predecesor, que logra casi 15 millones de copias en la consola de la pasada generación y todavía tiene la posibilidad de ampliar su éxito con el lanzamiento de las nuevas consolas a finales del año, y parece que será probable que será relanzado. Número 12. New Super Mario Bros. Este juego, que fue supervisado por el mismo Shigeru Miyamoto, creador de Mario, es una de las fuertes apuestas de Nintendo por Nintendo DS y uno de los más esperados por todos los usuarios de la portátil de la doble pantalla. No solo recupera el espíritu de los antiguos Super Mario Bros., sino que también incluye ítems, situaciones y escenarios tanto de juego de la NES, superando los 30 millones de copias vendidas. Número 11. Wii Sport Resort. Wii Sport Resort es una colección de 12 juegos deportivos que incluyen juegos mejorados de Wii Sport junto con otros completamente nuevos. El éxito de Wii Sport hizo que tuviese una secuela, que venía además con un accesorio que mejoraba enormemente las prestaciones del mando de Wii. Las ventanas en este caso no fueron tan buenas, pero sus 33 millones de copias son una cifra más que buena. Número 10. Mario Kart de Wii. Los volantes en juegos de conducción existen desde hace muchos años, pero nunca habían sido tan accesibles como en el momento de salir Mario Kart Wii. A partir de ese momento era tan sencillo como insertar el mando de la Wii en la Wii Wheels y disfrutar de una experiencia cercana a la conducción. El accesorio venía con cada copia de juego y se vendieron unas 37 millones de ellas. Número 9. Pac-Man. Desde que se estrenó un 22 de mayo de 1980, Pac-Man es uno de los videojuegos más icónicos y exitosos, trascendiendo todo tipo de generaciones y mercados, y siendo incluso el juego arcade más vendido de todos los tiempos, por lo que se encuentra celebrando su 40 aniversario con un lugar más que merecido con el Olimpo de la industria. Hace 40 años, Namco abrió las puertas del laberinto donde el círculo amarillo comenzó a hacerse popular y vendiendo unos 40 millones de copias. Número 8. El Wii Fight. Otro de los juegos de la Wii de esta lista en esta ocasión era un juego que nos animaba a hacer ejercicios en casa. Su éxito fue tal que no solo otras videoconsolas lanzaron intentos de emularlo, sino que incluso algunas marcas deportivas hicieron sus propios aparatos similares. Entre el juego original y las versiones Plus vendieron 44 millones de copias, aunque dudamos mucho que toda esa gente terminara sacándole partido al juego. Número 7. Pokémon Rojo, Azul y Verde.
Bueno, este juego estrictamente son tres juegos y no uno, pero para esta ocasión vamos a agrupar las tres versiones con las que debutó Pokémon en el año de 1996. A esta altura lo sabe todo el mundo, pero si has vivido debajo de una roca toda tu vida te lo volvemos a contar. En Japón salieron originalmente Pokémon rojo y verde, aunque posteriormente llegaría el azul. Esta última versión fue la que llegó a Occidente dividida en dos, rojo y azul, y con más de 47 millones de copias tienen la culpa de que estén en esta lista. Número 6. Super Mario Bros. El fontanero más conocido de los videojuegos debutó en el año de 1983 con Mario Bros, pero su verdadero éxito llegó dos años después. Como Tetris, es complicado encontrar a una sola persona que no conozca este videojuego y que no haya probado alguno de sus niveles al menos una vez en su vida. Pero ¿cuántos han vendido? Bueno, las cifras dadas por Nintendo son 48 millones de copias entre sus múltiples versiones. Número 5. PlayerUnknown's Battlegrounds. El PUBG fue el videojuego que dio inicio a la fiebre de los Battle Royale en el año 2017, aunque en 2020 ha sido superado en jugadores por su gran competidor Fortnite. PUBG ha superado las 60 millones de unidades vendidas y con más de 100 millones de jugadores. Nada mal. Número 4. Wii Sport. Wii Sport es el otro lado de los juegos exclusivos de Nintendo de la lista. Salió a la venta únicamente para Wii en 2006 y ha alcanzado los 82.9 millones de copias vendidas. Una forma fácil y divertida de hacer deporte de forma virtual con tus amigos o familias y que tuvo mucho éxito. Número 3. Tetris. Aunque el mítico juego de Tetris pertenece a Nintendo, la desarrolladora EA lanzó exclusivamente para móviles con el nombre de Tetris EA. El juego más vendido de la historia en teléfonos móviles con más de 100 millones de copias salió a la venta en 2006 y EA Mobile decidió retirarlo del mercado tanto en iOS como de Android el 21 de abril del 2020, por lo que ya no lo podrás encontrar en la tienda. Número 2. Grand Theft Auto 5. El conocido como GTA V se ha convertido en una referencia y leyenda en el mundo de los videojuegos. Supera las 130 millones de unidades vendidas y solo en el 2020 ha llegado a vender 15 millones de copias. Y Rockstar lanzó este título en el año 2013 para la PlayStation 3 y Xbox 360. 7 años después, el GTA V también ha sido puesto a la venta en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, y aproximadamente en el PlayStation 5 y Xbox de serie X. Número 1. Minecraft. Y encabezando la lista, este es el juego de Mojang Studios, que se lanzó en 2011 para ordenador, aunque pronto fue lanzado en el resto de consolas, convirtiéndose en una multiplataforma, que en este 2020 ha superado las 200 millones de unidades vendidas y Microsoft sigue actualizándolo, un título famoso por sus simples gráficos, sus cubitos, supervivencias y capacidades creativas para hacer creaciones espectaculares o modos de juegos infinitos.